mejores cosas hoy en Planeta Verde, pues les traemos una opción para ayudar a preservar nuestro planeta verde. Como lo son, impresoras y papel verde, ¿no? Uh-huh. Y Paola Elorza pues nos muestra más detalles de esta alternativa que ofrece una compañía de impresión de aquí mismo, de la Florida. Adelante. Hola. Una de las mayores causas del cambio climático es la tala indiscriminada de árboles, convirtiendo a la industria papelera en el principal responsable. Por eso, una compañía del sur de la Florida ya tomó cartas en el asunto, convirtiéndose no solo en la primera imprenta del estado triplemente certificada como ecológico, sino en ser quienes se encargan de educar y certificar a otras compañías. Acaba de nacer un nuevo concepto de la impresión gráfica y la papelería con el cambio de una imprenta tradicional de 34 años de existencia a una imprenta totalmente verde. Al descubrir que la imprenta es el número uno contaminante del mundo, senté con mi hijo y dijimos, tenemos que hacer algo sobre eso o cambiar de negocio, porque yo no voy a contribuir a echar a perder este planeta. Se trata de AC Graphics, pioneros en la industria al trabajar solamente con papel certificado. Tres asociaciones que monitorean y auditan a las imprentas y a todos los que están en la cadena de custodia. El principio de esta cadena son los bosques sostenibles, es decir, los que son resembrados, cuidados y talados de manera tal de mantener o aumentar el número de árboles, protegiendo a la vez el hábitat de las especies de animales e insectos que los habitan y asegurando un sueldo y trato justo a los obreros. Esta imprenta, además de papel, utiliza tintas ecológicas. La tinta que usamos nosotros son de base de vegetales, a base de vegetales en vez del petróleo, que no sueltan VOCs, le dicen, que son Volatile Organic Compounds. ¿Y la calidad de la tinta es igual que las otras? La calidad de la tinta, después que hicimos los tests de la tinta, es mejor que las otras. Cada catálogo, revista o calendario que sale de esta imprenta tiene su sello que la acredita como verde. Y a esta cruzada se han unido empresas como Macy's, Nike, la UM y hasta algunas ciudades. Y grandes empresas ya han sido demandadas por grupos ambientalistas por usar papel proveniente de bosques en extinción, como los bosques australianos, y ahora deben usar solo papel certificado para hacer sus catálogos o revistas, lo que los distinguen con el logo que los acredita. Continúen con más de Noticias 23.